necesita. No está limpio. Mira, no quedó limpio. ¿Ves? ¡Mira! Tú eres terrible, mi amor. Quienes te tratan creen que tú eres un bombón de chocolate. Pero cuando te prueban, encuentran una piedra en el centro. Por supuesto. Fíjate, Soledad. Me costó trabajo, pero ahora la tengo donde quería. Lejos de mi empresa y de mi marido. Oye, a propósito de tu marido, ¿le habrá pasado algo que no llegue? Debe estar con Ignacio. Tú sabes, como hoy es el día de la secretaria, tiene que estar agasajando a las empleadas, dándoles regalitos y todo eso. Ay, pero ¿y la fiesta? ¿No la vamos a perder? Ay, sí, vamos ya. Pero ¿sin nuestros maridos? Ay, claro, hija, no tiene nada de malo. No, perdóname, Graciela, yo no pienso llegar sola. No, será para que todas las mujeres empiecen a hablar a mis espaldas. Ay, pero Vicky. Yo espero aquí a Miguel Ángel. ¿Y si él ya se fue para la fiesta? A lo mejor ya está allí. Y tú estás acá esperando como una boba, viendo a cada rato el reloj. No me imagino dónde puede estar Emilio. Ya debería estar en casa. Diego, mejor lo dejamos así, ¿sí? Toña, no puedes seguir viviendo con esta angustia. Con el temor que un día Emilio se entere de todo y todo se acabe. Pero, Diego... Mira, si un día él llega a enterarse de la verdad de otra manera, entonces no te va a perdonar que lo hayas engañado. Que le hayas ocultado durante tanto tiempo que no puedes tener hijos. De todas maneras me va a dejar, yo lo sé. En cuanto lo sepa, me dejará. Estoy no segura. Lo hará, Toña. Vas a ver. Mira, yo voy a hablar con él. Yo le voy a explicar todo. Toña, tú no tienes ninguna culpa de lo que está pasando. No, no tengo la culpa, pero eso es lo de menos. Mira, yo no puedo tener hijos, ese es el hecho. Y yo nunca podré darle ese hijo que tanto quiere y... Y eso es algo que él no va a soportar, Diego. De todos modos, no puedes seguir viviendo con este engaño. Tú tienes que enfrentarte a Emilio. Pase lo que pase, sin mentiras. Lo vas a hacer ahora. Vas a hablar con él. Le vas a decir toda la verdad. Y vas a ver que él te va a entender. Que no va a pasar nada. ¿Ya? Confía en mí. Sírveme otro. Déjame la botella mejor. Quiero estar solo. Dime, ¿tienes hijos? No, señor, no tengo. No sabes de la que te ha salvado. El mismo Tama me lo dijo. Claro, mucho antes de soltarme toda la sarta de cosas que le contó Marcelo. Coqui. ¿Ahora entiendes? Por un lado, tengo que ocuparme del irresponsable del hijo de Jorge. Cada vez se echa más la soga al cuello. Y por el otro, tengo que revertir las barbaridades que Marcelo le dijo a Tavo. ¿Pero no dices que él te creyó a ti? Sí. Pero no sé hasta qué punto lo que le dijo ese miserable haya hecho mella en la relación que tengo con mi hijo. Pero yo voy a poner las cosas en su lugar. Más temprano que tarde, ese infeliz pagará por lo que hizo. Antonia, ya es un poco tarde. Emilio debe estar por llegar, por favor, no te vayas, ¿sí? Es que tengo que regresar a la clínica. Pero es que yo sola no voy a atreverme a hablar con él, a decirle toda la verdad. Tienes que hacerlo. ¿Y si me deja? No lo hará, Antonia. Emilio te quiere.
Él se casó contigo por ti misma, no por los hijos que le pueda dar. ¿Por qué no puedo ser como mi mamá? ¿Por qué? Antonia, deja esa obsesión. Tú no eres como tu mamá porque cada persona es única. Mira, es cierto que no puedes tener hijos, pero tienes muchísimas cosas por dar. Tengo miedo. No te preocupes. Mira, yo voy a estar en la clínica. Dile a Emilio que me llame y yo hablo con él. Todo va a salir bien. Vas a ver. Chao. Y suerte. Ay, Emilio, Emilio, mi amor, ¿dónde estás? Llega pronto para salir de esta angustia. ¿Estás lista, amor? Sí, estoy lista. Así que nos podemos ir cuando tú quieras. Entonces no nos vamos a ir nunca de aquí. ¿Tú no sabes cuánto he soñado yo con este momento? De tenerte así, junto a mí, para sentir tu calor, el olor de tu piel. Ay, yo también, mi amor, pensé tanto en ti. Pero ahora que estamos juntos, nada podrá separarnos. ¿Qué quiero? Yo a ti, yo a ti, yo a ti. Te quiero tanto, mi amor, sin ti me siento tan sola, tan perdida. No, no digas eso, que eso no va a pasar. Yo te lo juro. Ok, ahora nos vamos, ¿sí? Mira que debe haber mucho trabajo acumulado. No. Hoy no vamos a ir a trabajar. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Pero... Bueno, ¿no sabes qué día es hoy? Hoy es el día de las secretarias. Y yo sé perfectamente que tú no eres mi secretaria, eres mi asistente personal. Y por eso me tomé la atribución de enviarte un ramo de flores a tu casa. Espero lo hayas recibido. No, cuando yo salí todavía no había llegado. No, yo espero que tú no hayas puesto ninguna dedicatoria en la tarjeta. ¡Ay, mamá! ¡Qué bueno que llegaste! Te estaba esperando para ir a donde te dije. ¿Viste las flores? ¿Para quién son? Para Soledad. Su jefe se las mandó por el día de la secretaria. Para mí que la está soboneando para que regrese al trabajo. Ya veo.